Kaua te kai tūkoro hua nei, ki me aitu anaga raki raki. A te ara tai mana, i e ro mi ki ta ino ino, ino e pare. Tras 5 días de arduas jornadas de trabajo, finalizó el 18º operativo médico dental que la Fuerza Aérea de Chile realizó en Isla de Pascua junto a la cooperación del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Durante la semana del 7 al 12 de octubre, se realizaron atenciones, exámenes, cirugías y variadas consultas médicas, realizando finalmente más de 3.000 prestaciones, lo que se traduce en 1.000 atenciones más de las que se tenían planificadas en un principio. También se realizaron 30 cirugías, principalmente de vesícula, varices e incontinencia urinaria. Sin duda, un operativo de gran beneficio para los habitantes del territorio más apartado del planeta, Isla de Pascua, gracias al despliegue de la FACH y al trabajo de los Taote Manutara, que significa médicos de la FACH en la lengua Rapanui. Con este operativo, la Fuerza Aérea de Chile confirmó su compromiso con la población de Isla de Pascua, la cual año a año tiene la posibilidad de realizarse chequeos médicos en variadas especialidades, como gastroenterología, cardiología, neurología, oftalmología, otorrinolaringología, urología, traumatología, endodoncia, rehabilitación oral, cirugía maxilofacial y ortodoncia. Asimismo, este operativo permite a los efectivos del área médica y logística de la FACH y principalmente de su hospital clínico entrenarse en el despliegue de todo un grupo humano y técnico para asistir en pocas horas a lugares más recónditos y aislados a atender a quienes más lo necesitan. Es importante señalar que en el área logística se trasladaron 2 aviones institucionales, un carguero KC-135 y un C-130 Hércules, a más de 100 personas entre médicos, personal de apoyo y especialistas logísticos, además de 8,5 toneladas de carga compuesta por fármacos, insumos y equipamiento médico, entre otros elementos. Tras la instalación en Rapa Nui y dar inicio al 18º operativo médico dental, el lunes 7 de octubre, el comandante en jefe de la FACH, general del aire Jorge Rojas Ávila, viajó a Rapa Nui, donde pudo ver en terreno cómo trabaja el personal institucional. En la oportunidad, se reunió con la directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, doctora María Angélica Silva, y el director del hospital de Angaroa, doctor Iván Sepúlveda, con quienes suscribió un convenio que confirma de manera administrativa la continuidad de la realización anual del operativo. La verdad es que para la Fuerza Aérea es un agrado y un honor hacer este operativo médico dental todos los años. Desde hace prácticamente 2 décadas que estamos haciendo, tenemos este el 18º año. El compromiso de la Fuerza Aérea con la Isla Pascua, como usted sabe, se genera con el Manutara a principios de la década del 50. Por lo tanto, la tradición que nosotros tenemos y el cariño que tenemos por la Isla Pascua es muy grande. De modo que, habiendo partido probablemente esto como una iniciativa particular de la Fuerza Aérea hace algunos años atrás, hoy día lo hemos derivado a un esfuerzo conjunto de coordinación entre el Ministerio de Salud y la Fuerza Aérea. De modo que los agradecidos somos nosotros, porque eso nos permite enfrentar con éxito un esfuerzo grande que hace toda la Fuerza Aérea por tratar de acercar las zonas aisladas del país al Chile continental. El interés de la Gobernación y la Municipalidad de Isla de Pascua es que el operativo se realice cada año. Puntualmente, se requiere reforzar áreas como oftalmología, área quirúrgica
e imagenología principalmente, porque así se resolverían una gran cantidad de casos de pacientes que se les hace muy difícil y costoso viajar al continente. En una sola semana se realizaron cerca de 400 mamografías utilizando un mamógrafo llevado por la FACH, cantidad que equivale al promedio anual de la isla. Durante los últimos operativos se ha logrado una continuidad en el ámbito médico y logístico porque se han generado lazos estrechos entre el personal institucional, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que ya en sus nuevas instalaciones está trabajando al 100% de sus capacidades. Las coordinaciones son cada vez más fluidas porque ya se conocen las personas, se conocen las capacidades, limitaciones y el ambiente de trabajo. Con esos conocimientos e información siempre se puede ir mejorando. Para el jefe de este operativo médico y director del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, General de Brigada Javier del Río Valdovinos, esta misión fue un éxito porque se cumplieron a cabalidad las expectativas y objetivos. La población se fue satisfecha y contenta con las atenciones. Se cumplieron los objetivos, la gente está contenta. Yo creo que se renueva el espíritu que siempre ha tenido este operativo una vez más. Y bueno, ya pensando en el próximo año, a lo mejor podríamos hacer algo más complejo, no tan primario. A lo mejor yo creo que por ahí puede ser aventurarnos más en algo un poquito más de medicina más compleja. Asimismo, el jefe del área médica del operativo, comandante de grupo y cirujano Álger Rodó, señaló sentirse muy satisfecho con el trabajo realizado en la isla. La gente de partida es absolutamente cariñosa, nos muestra su cariño en el día a día, en el hospital. Usted puede ver que la mayoría de la gente vuelve con la mitad de la maleta llena de collares, regalos y presentes de la gente. Y el hecho de que nos vengan a despedir acá al aeropuerto hace que también uno sienta ese cariño de la gente. Y a uno además se lo manifiestan en la calle. La gente está muy contenta de este operativo, de que vengamos todos los años, y mucha gente nos espera año a año para hacer su control anual en alguna cosa en particular. Noemí Pacarati, mujer rapanui de 69 años, sufre hace ya varios años una insuficiencia broncopulmonar que la tiene hospitalizada en el establecimiento médico de Angaroa. Su relación con el operativo médico de la FACH es de hace años, porque siempre que puede, se atiende con los taotes. Sin embargo, su vínculo con la FACH es aún mayor y se remite a enero de 1951, cuando aún era una niña. Todavía recuerda el miedo que sintió a sus 10 años cuando llegó el Manutara, primer vuelo de la Fuerza Aérea de la isla. Tú eres el doctor que me retó allá. No, yo no soy taote. Hay un taote que me retó, yo quiero saber quién es. No sé quién sería, no está aquí. Pero tiene que haber sido por una buena razón. No es del buque, de todo el avión. Que se mejore, no, pues quién me tiene que agradecer, nada. Sí, porque tú eres el avión que me lleva, que me trae. No, muchas gracias a usted, pues, que se mejore. Para la cabo, Abigail Barahona, quien es auxiliar de la enfermería de la Escuela de Especialidades Sargento I Adolfo Menader Rojas, esta fue su primera participación en el operativo médico dental. Jamás pensé que iba a poder estar acá ayudando en la atención de los pacientes acá en Rapa Nui. Me sorprendió mucho el agradecimiento de la gente, que a veces uno tan solo por decirle una respuesta amable o por darle alguna solución a un problema, ellos se demostraban muy agradecidos. A la gente ve a la Fuerza Aérea como parte de un milagro, que eso también nos decían a nosotros, que formamos parte de un milagro, porque nosotros al venir para acá desde tan lejos, demostrar amor, cariño por las personas, para ellos eso era un milagro, de que gente que viene de tan lejos, siendo del mismo país, pero que se sacrifique, trabaje, tanto por dar una atención y un trato digno también para ellos. De manera ininterrumpida y desde 1995 se realiza esta actividad de apoyo médico y dental en el ombligo del mundo, con un promedio anual aproximado de más de 2.000 procedimientos médicos y dentales, intervenciones quirúrgicas,
procedimientos de apoyo clínico y terapéuticos. Y la tarde de hoy.